señoras y señores, un saludo de muy buenos días. Esto va a comenzar en Murcia, ambiente extraordinario. A chegada de Pete Michael, que causou furor nas bancadas do Palacio de Deportes de Murcia. E aí está o quinteto, dos galegos, xa saben, na rotación hoxe falta Mineraz, firmou por, bueno, hoxe, e o que queda de temporada, firmou polo equipo francés de Le Havre. Aí vemos a Púmbrela, en teoría, o encargado de secar a Pete Michael. Veremos tamén os emparellamentos. E aí están os quintetos, vemos a Rodrigo San Miguel, a Bud, a Pete Michael, a Augusto Lima. En Murcia está Berni y ahí está Mike Muscala, o salto de Muscala, con Muscala, Tela, Rafa Luz, Corbacho y Púmbrela en el equipo galego. De entrada Xanzópulos, que estuvo enfermo esta semana. No está no quinteto titular, sai Rafa Luz. Y vemos dentro ya esa primera bola para Púmbrela, emparellado con Scott Wood. Ahí está Púmbrela, llegó una ciudad Lima y primera falta personal de Augusto Lima. No, primero a mí parece un 5 muy interesante, muy equilibrado, 5 que saca... Que saca Río Natura Mombús. É un equipo, ademais, que defende, un equipo que pode anotar, que pode correr, con bons defensores, como o caso de Púmbrela, que seguramente estará emparellado con Pete Michael. Pero gústame tamén a saída de Rafa Luz, un xogador que a mín, a ver, a súa aportación salindo do 5 inicial, e que pode dar moitísimo a este equipo, logo se se confirma, bueno, a enfermedade. Non sei se xogará, contarán con ele ou non, con Xanzópulo. En principio, sí, acabame de comentar Moncho que esta noite xa non tivo febre e que conta con ele. De momento non está no quinteto titular, pero bueno, para botar unha man está. O segundo lanzamento de Púmbrela non entrou. De momento 1-0 Río Natura Mombos. Manexando bola Rodrigo San Miguel. Aí está Pete Michael. Primeira bola que toca Pete Michael. Aí está Michael tratando de marchar de Muscala. No emparellamento queda con Muscala. Lanzamento de Michael. Primeira canastra de Pete Michael. Que atención. Malas novas para Río Natura Mombos. Está Pete Michael. A primeira sensación é que está ben. Non é o... A súa personalidade fai que un xogador que acaba de recalar nesta liga, que acaba de sair dunha enfermada importantísima, xogarse esta bola. Un tiro de tres realmente importante. Pode ser unha aportación importante para o seu equipo. Pois 2-1 para Murcia. O lanzamento liberado de Delas. Non entra demasiado longo. Rebotea Rodrigo San Miguel. Sube bola Murcia con Berni. Ahí está Berni, diante del Corbacho, ayuda de Delas. No cambio, quedó Corbacho con Lima, preparado para ayuda Muscala. San Miguel, circula Murcia, segunda bola para Pete Michael. Llegó Mike Muscala y hay falta personal de Muscala, primera. Dos tiros de Murcia, dos tiros de Pete Michael. Sí, está motivadísimo Michael. Además están a buscar o seu equipo, saben que é un xogador importante, que ten gañas, que él mismo aporta esa sensación de que está moi ben. Tratan de buscarlo para que remate con xugadas de un contra un contra o seu par. Vaya, primeiro tiro libre, Pete Michael. Veamos aí a Marcelo Nicola, o adestrador axudante de UCAM Murcia, falando con Scott Wood. Segundo lanzamento de Michael, tres puntos de UCAM Murcia, tres puntos Pete Michael. Veremos tácticamente, porque antes a primeiro ataque de Río Natura Mumus foi contra unha zoa. Ahora están, creo que, en individual, sí, pero o ataque anterior foi fronte unha zoa 2-3 de UCAM Murcia. Aí está forzando Púmbrela, meteu o corpo Wood, primeira falta personal para Scott Wood. De momento, Murcia buscando a Pete Michael e Río Natura Mombús, ese emparellamento entre Púmbrela e Scott Wood. Ademais, moi ben lido, saben que é un xogador importante, trata de xogarlle un contra un. Defensivamente, non parece que son un xogador excesivamente defensivo, e moi ben lido por parte de Púmbrela. Aí está Púmbrela de novo, cargando o xogo Río Natura Mombús. Púmbrela, revólvese, non, o lanzamento non entra, rebote para Wood. Saca Wood a bola xa para Berni. Pide Augusto Lima, ese 2-1. Tocó a pelota en Corbacho. Sacará de banda UCAM Murcia con 17 segundos de posesión. Ahí está Berni Rodríguez. Berros de UCAM, no Palacio de Deportes de Murcia. Mueve Rodrigo San Miguel. Bola para Berni. O bloqueo de Lima. Pide Lima. Recibe Pete Michael. Liberado lanzamiento de Michael. Non. No rebote Delas. Delas para Rafa Luz. Está tirando a todas Pete Michael. Bola para Púmbrela. Púmbrela. Saiu Lima. Esa bola é para UCAM Murcia. Unha boa recuperación defensiva despois dun erro dunha tripla de Pete Michael. Esta xogada en transición, unha perda de balón importante para Murcia, que recupera a bola. Aí está manexando Rodrigo San Miguel. Augusto Lima. Berni. Berni para Rodrigo. Sube Scott Wood. O bloqueo de Pete Michael. Buscando a Wood. Rodrigo San Miguel, forzando a Púmbrela, saca, toca Delas. Acaba barrendo Lima, ollo que quedan 2 segundos, lanzamento de Lima, nada.
Balón para Corbacho. Juega defensa de Río Natura Mombús. Rafa Luz. Corbacho. Ahí está subiendo Delas. Pide Delas. Lanzamiento de tres de Corbacho. Tripla de Corbacho. Primera tripla do partido de Río Natura Mombús. Anota Corbacho. Recupero mando no electrónico con Xunto Galego. É importante tamén, importante empezar así por parte de Corbacho, para meterlle medo ao seu defensor, no equipo contrario tamén, para liberar un poquinho a marcaxe da posibilidade de que teñan que axudar e que den posibilidade de pases para tiros liberados dos exteriores. Aí está Pete Michael forzando a Muscala. E hai pasos de Michael, bola para Río Natura Mombús. Están xogando... Está xogando Óscar Quintana, a opción de Pete Michael de 4. E aí os emparellamentos con Muscala, con Delas, pero sobre todo con Muscala. De momento, Muscala está os aguantando. Delas, con Púmprala. Insiste de novo nesa xogada. Púmprala, reverso e adentro. Canastra de Púmprala. O xogador xoga moi ben, de costa Soaro, move moi ben os pés. Aquí certifica que ataque un contra un, ademais posteando ya su par, índose moi ben por liña de fondo. 1.96 Púmprala, 1.98 Scottwood. Balón de Berni para Lima. Canasta, canastón de Augusto Lima. Asistencia Berni. Escachou na Lima para o Camp Murcia. Moi ben, a porta atrás, mal en defensa delas, que non viu comeus esa porta atrás. E Lima é un xogador moi potente e poderoso físicamente. Segunda falta de Scottwood, con problemas na marcaxe de Púmprala. A todo isto, partidos en xogo, Laboral Cucha 28, Cai 17. Acabou o primeiro cuarto en Vitoria. E hai un partido importante de interese para Río Natura Mombús, que se disputa no Palau. De momento, Barça 9, Estudiantes 6. O banco Scottwood entra Grimao. Importante, importante esa segunda falta que lle saca Pum para la seu par. O lanzamento que non entra, rebote para Augusto Lima. Cruzando campo Berni. Berni aproveita o corredor. Amán de Muscala, Lima e adentro. Acabou convertindo Augusto Lima os 4 últimos puntos de UCAM Murcia. Sinatura Augusto Lima. Importante non dar segundas opcións, ser duro no rebote defensivo. Neste caso delas estiva un pouco defensivo. É un xogador que pode ser importante no esquema defensivo do Río Natura Mombús. Bola para Delas, a finta, marcha de Michael. Aí está Delas e hai falta personal na xuda de Rodrigo San Miguel. Primeira de San Miguel, un dos homens clave neste UCAM Murcia de Óscar Quintana. Dá sensación no que levamos visto de temporada de que non teñen un relevo de garantías para San Miguel. Cando San Miguel non está en pista, sofre moito UCAM Murcia. Do mesmo xeito que tamén están acosando, ata o momento, a baixa de Antelo. Últimos 6 partidos, unha súa victoria para UCAM Murcia. Un xogador importante no seu esquema. Tanto por anotación, por defensa, acopio de rebotes, non? E tamén é o caso de San Miguel. Posibilidade de que Rafa Luz xa ataque, como o caso de Púmprala con seu par, para tratar de cargalo, que teña que físicamente traballar e que chegue canso o ataque do seu equipo. Anotou os dous lanzamentos libres Mario Delas. En bonus, UCAM Murcia. Berni, bola para Michael. A tripla de Michael que boa, tampouco. Rebote para Delas. Rafa Luz. Púmprala, emparellado agora con Berni. Corbacho, lanzamento ante Grimao, curto ese rebote para Berni. 5.5 para a conclusión do primeiro cuarto. O bloqueo de Lima, Berni, Pete Michael, agora penetra, reverso, chega Muscala para poñelo tapón, durmese Delas, tocou ya Lima. Pete Michael, San Miguel, 8 segundos de posesión. Aí está Rodrigo San Miguel, vai haber falta de Delas. Primeira falta personal de Mario Delas. Sí, bueno, a defensa de Río Natura Mombús nos pick and roll está baixando o defensor do que bloquea moitísimo para cambiar co seu par. E logo deixan moi, moi só, neste caso a Pete Michael. Como fallou as dúas seguintes, está deixando tiros liberados porque ven que lle falta un poquinho máis de confianza. O lanzamento de Lima, intimidou Muscala. Está Lima no segundo esforzo, coa esquerda, toca... A rede por baixo Delas, o partido que continúa. A bola final foi para Mario Delas. E aí está, movéndose a Púmprala. O bloqueo de Muscala. Delas trata de encontrar a Muscala. Marca testa Púmprala. O bloqueo de Delas. Muscala, lanzamento de 4 metros. Non, no rebote, Rodrigo San Miguel.
Tenga mágoa, porque no cambio quedou Delas moi moi desemparexado co seu par. Non buscaron, tratou de buscar Delas, pero preferiu un tiro de 3-4 metros ben tirado, pero que non convertiu. Rodrigo San Miguel, 7-8. Grimao, San Miguel. Lanzamiento lanzado de San Miguel. Desatinado de momento, Ucam Murcia, no lanzamiento de 3 puntos. Sí, con muy malas porcentajes. Están dando tiros de los jugadores exteriores a defensa de Río Natura a un bus, porque ven que las porcentajes que no son muy interesantes. Pero bueno, puede cambiar en cualquier momento. Pienso que a defensa de Río Natura, ainda non estando mal, tenía que ser un poquito más agresivo y sobre todo no rebote defensivo, no dar segundas opciones. Rafa Luz, con Delas. Ahí está tratando de buscar posición, pum, para la bola, bueno. Para Muscala, lanzamiento cómodo, canastra, canastra, tiriño cómodo de Mike Muscala. Muy bien jugado, tratan de ayudar ca defensa sobre Delas, sube poste alto, tratan de jugar entre postes, flota, es un muy buen tiro de 3-4 metros de Muscala que tiene muy buena mano. Sentouse Lima, entró Utili, bola para Pete Michael, de nuevo con Muscala, aguanta Muscala, lanzamiento, canastra, con la derecha sacó ese lanzamiento a Tabua y convirtió Pete Michael. 5 puntos para Michael. Ahí donde es peligroso. Un jugador con espacio que se mueve bien, también de costas. Un jugador un poquito más rápido que Muscala puede producir problemas a su defensa. O lanzamiento, canasta. Canastra de Rafa Luz, segunda tripla de Río Natura Mombus. Esto sí que es interesante. Que este jugador participe, que anote y que le cree problemas a su defensor. Cantro arriba, conjunto galego. Movendo Grimao, pide Michael. Bernie. Ahí está Bernie, bola para Grimao, queda Sop, de nuevo Pete Michael, lanzamiento de Michael, ahora sí. La tercera convertido, canastra de 3 de Pete Michael. Es que tratan de emparellarse después de la continuación no bloqueo de pick and roll. Claro, Muscala que defende a Pete Michael, baixa con este jugador que rompe a Cioaro y queda liberado. O seu atacante, en este caso Pete Michael, en este caso convertido, pero bueno, hasta ahora porcentaje no era boa. Vaya canasta, acaba de meter Alberto Corbacho. Canastón de Corbacho. 12-15, 2-43, tempo morto na cancha. Comezou o partido con moitos problemas en ataque os dous conxuntos. Uns buscando a Michael, outros a Pumprala. Pero a cousa parece, Manel, que se vai anotando. Bueno, que se vai animando. Sí, bueno, tratan de, como todo, ¿no? Os principios sempre tratan de buscar a este xugador, que ademais de atacar un contra un a seu par porque é máis rápido, pero pouco a pouco as porcentaxes, ainda que non son boas, empezan a millorar porque os equipos xa están máis centrados. E aí están Tili e Óscar Quintana, observen a Tili. Opción Pit. ¡Vamos! Es que van seguramente repetir muchísimo ese tipo de opción, porque le da liberación de un jugador exterior, en este caso Pete Michael, que bueno, no cambio, no segundo cambio, que tratan de emparellar un grande co grande, pues queda muy só este jugador. Están dejando tirar. Bueno. De todos los sitios, que cuando está emparellado, cuando está marcado por Muscala. Bueno, no es una mala opción para él, es dejarlo a Michael afastado do aro, jugando un aclarado ahí con Mike. Bueno. Aclarado para chocarse un contra un contra Muscala. Moviendo Rodrigo San Miguel. Entró Miki Estobar. Está persiguiendo ya Pete Michael. Bola para Tili. Tili con Grimao. Grimao para Bernie. O lanzamiento de 3 de Bernie. Non queda curto. Rebote para Rafa Luz. Sube bola Rafa. 2 minutos 20 segundos. O 2 para 1. Veremos cómo sale Rafa. Recibe Delas, Delas para Miki, Miki para Pumprala, lanzamiento de 3, non, corto, no remote Miki, a ver si ocolle, non, Grimao, bola para Pumprala, 14 más de posesión, Rafa, lanzamiento de 3, non, rebote longo Miki, segunda bola de Miki, cae Balochan, beat Michael, bola de Michael para San Miguel y hay falta de Rafa Luz. Pero buen trabajo de Miki Stover, ayudando en un rebote ofensivo. Ayudando en la defensa sobre Pete Michael, la verdad es que puede ser una rotación importante para darle descanso a otros jugadores. Va a ir al banco Mario Delas en Río Natura Mombús. Entra en cancha o capitán. Oriol Junyent. Interesante este troco. Interesante. Está jugando prácticamente 30 minutos en los últimos partidos. Oriol Junyent, siendo o más destacado. Que sea Oriol Junyent. O más destacado, bueno, es algo que nos alegra a todos, sobre todo conociendo, pero no, igual no es o mejor para Río Natura Mombús.
Mala cousa, non? Cando un home de 37 anos, bueno, pero que está chamado a ser un complemento, sí, rotación, pero claro, un xogador que está, este ano está moi ben, aporta outros matices, non só tamén os seus xogos, sino que exerce de capitán en determinados momentos. É moi importante este tipo de xogador. 13-15, menos de 2 minutos. Oriol Junyent. Bolón de Oriol. Con Miki, busca Púmprala. Ahí está Púmprala ahora con Grimao. Ahí está Púmprala. Perfecto. Vale. No, van a evitar pasos. Pasos de Púmprala. Bola para UCAM Murcia. Sí, pero están a jugar un movimiento entre postes y posteando Púmprala sobre su defensor, porque físicamente un jugador poderoso, que mueve bien de costas, y que te va a sufrir, va a tener muchos problemas sobre la defensa de Púmprala por parte de Grimao. Cruzando campo Berni. San Miguel. Pit Michael, bola para San Miguel. Arranca Tilly, agarró un Oriol. San Miguel, o dos para un. Bola para Pit Michael, queda con Miki. San Miguel, San Miguel frente a Rafa Luz. Últimos cuatro de posesión, o lanzamiento de San Miguel, basado, nada. Rebote para Miki. Muy buena defensa de Rafa, en todo lugar pegado a su jugador, no dándole penetración por el jugador que penetre, luego mira Corbacho. Su tiro. Corbacho, lo pasado, no. Lástima, bola para Tilly. Tilly con Rodrigo, llega para meter esa man, Corbacho, Grimao, Grimao para Tilly, oye que te man, ahí está Tilly frente a Corbacho, ayuda de Púmprala, hay falta de Púmprala. Bien, interesante defensa de Río Natura, está muy bien, un contra un, recibiendo ayudas por parte de todos los jugadores que van, arriscan en ese tipo de ayudas, luego rotaciones son interesantes, lo importante es que no den segundas opciones para el rebote poderoso por parte de los jugadores, en este caso de jugadores de UCAM Murcia. Hoy su banco Púmprala entró Xanzópolos y entró también Bendiguar. O lanzamiento de tres, sí, canastra. Anota ahora Rodrigo San Miguel. De 16-15, un arriba UCAM Murcia. 43 segundos. Diwar. Xanzópolos. Arranca ya Corbacho, perseguido por Berni. Bola para Diwar. Con Grimao. Diwar remonta. Deixa para Oriol. Oye, con Oriol. Hay falta de Tilly. Muy bien. Penetración por línea de fondo. Muy bien. Ayuda ofensiva por parte de Junyent. Muy bien. Asistencia. Buscando a Junyent. Sí. La verdad es que muy bien. Muy bien. Ayuda por parte de Río Natura Monbus. Primera falta personal de Diwar. Hay tiros para Oriol Junyent. Que se queixaba la perna derecha. Lo que pasa es que siempre digo que un jugador tan grande, tan poderoso ahí, que exerza de poderoso, esas canastras, hombre, son difíciles, son dificultosas porque siempre hay manotazos y tal, pero importante metela, tiro de libre adicional, causa más, más destrozo, ¿no? Una defensa del equipo contrario. O segundo, Doriol acaba dentro. Mueve Pit Michael, 16-17. Tiempo para dos posesiones en este primer cuarto. Berni, la marcase Diwar, ayuda de Oriol, Tilly, saca Tilly para San Miguel, bola para Pit Michael, con el Oriol, con problemas Oriol, remonta Pit Michael, la defensa de Miki, acaba llegando para coger esa bola Xanzópolos. Es grande, grandísima ayuda por parte de Junyent, sí, la verdad. Ahí está Xanzópolos, bola para Oriol, pensa, mira, pero no tira, mete dentro para Miki, Miki con Pit Michael, lanzamiento de Miki Estobar, no entra, lástima, bola para Pit Michael y acaba, acaba este primero cuarto. O a dúbida resolta, de momento, Miki García Estobar está facendo de Mineras. 16-17, gaña Río Natura Monbus. Moitísima personalidade, tomando decisións importantes, tratando de resolver, e tamén a aportación importante de Estobar, no equipo de Río Natura, que hasta o momento está de xa dar, ¿sí?, pues, matices importantes ao equipo de Santiago. Bueno, pues quintetos en este segundo cuarto. Vemos a Sergio Sánchez en la dirección de UCAM Murcia. O lanzamiento de Tilly. No entra, rebote para Diwar. Entró Scott. Xanzópolos, Scott, Diwar, Oriol. E Muscala. Ese quinteto que tenga en pista Moncho Fernández. Bola para Oriol. Con Tilly. Ahí está Oriol trabajando. Oriol por ahí, coesquerda. Levanta y convierte. Anota Oriol Junyent, 4 puntos xa pro capitán. Bueno, a verdade é que ahora que con Junyent e Muscala teñen superioridade física interior, teñen que traballar para chegar a unha posición que poden xugar interior porque teñen ventaxe sobre o seu par. Ahí está Ronham, combinando con Tilly. Parlla de interiores agora Ronham, Tilly en UCAM Murcia. Cando aí está
A falta que indicaron os colexiados. No, indicaron saque de fondo. Sí, fui a ciudad fondo, de, sí. Na ciudad de Muscala, chegou Diguar. Chegaron os dos, sí, meteu a man Diguar. E logo Muscala, bola fora, para UCAM Murcia con 11 segundos. Uy, xa de fondo, Berni. Bola para Sergio Sánchez, de nuevo Berni. O bloqueo de Tili. A ciudad de Oriol Junyent, hay zapatilla de Oriol. Continúa posesión en poder de UCAM Murcia. Si no te han doado ahí. Por cierto, Manel, a baixa de, bueno, a baixa, a marcha de Mineras marchó a Le Havre, o equipo francés. Deixa un oco aberto. Sabemos que Río Naturo Mombú se ha fixo tres intentonas que no saíron bien esta semana para fichar. Y a dúbida es, si fichar un 4 aberto. A dúbida un poco que nos trasladan, ¿no? O que nos chega. Un 4 aberto, estilo que pueda llegar aberto con Man, como pueda ser Mineras. Cando ahora Tili convierte para UCAM Murcia. O ficharon 5, que parece que por ahí también van las intenciones, que no le parecería mal a Moncho Fernández ficharon 5 y jugar más con Muscala de 4. ¿Y cómo ves? Bueno, ¿cómo está la plantilla de Río Naturo Mombús? Es una cuestión de su adestrador, el que mejor lo sabe. Además, Moncho lo veo capacitado para resolver este tipo de cuestiones. Pues va, perde Oriol. Cuidado con esa perda de Oriol. Bueno, UCAM que regala. Posesión, no puedo diguar, posesión para Murcia. Hay un problema que puedes fichar 4, puedes fichar un 5, un 4 aberto. Eu, a mi opinión, eu ficharía un 5. Un 5. Un 5 poderoso. Difícil, porque no mercado que no es baratos, non, seguramente no habrá moitos. Pero sí, a posibilidad de jugar de Muscala aberto e de 4 podría dar muchísimas posibilidades a su equipo. No se entendieron ahí, Rotham e Tili, posesión para Río Naturo Mombús. E algo ademais no que estamos vendo, que insiste Moncho nas últimas datas con Oriol e con Muscala en pista. Está tirando máis de Muscala de 4. É unha opción que non, si jugador, non lle disgusta. Pode aportar aí Muscala. Efectivamente, ten Man, xoga moi ben de costas, pero un xogador poderoso que lle guste moito contacto. Mola para Xanzópolos. Xanzópolos para Muscala. Aí está Muscala, o lanzamento, táboa dentro. Esa anota ventaja. Muscala. Superioridade aí de Muscala ante Rondham. Convirte Muscala. Ten ventaxe interesantísima aí Muscala con seu par. Teñen que tratar de buscalo e crear problemas. Ventaxas a partir das ventaxas, sacar para homens liberales, para tiros exteriores, ou a aportación, rotación, matalas con axudas ofensivas ás costas dos seus defensores. Aí falta persoal de Ben Diwar. O problema agora para fichaxe, se xa un 4 ou se xa un 5, son os cartos. En como principio, todo. Como todos, non? Río Naturo Mombús, o que dispón, son os cartos que libera coa súa ficha Mineraz. E con eses cartos, traerte un 5 ou un 4, bueno, en condición é complicado, non? Para empezar, porque si miras, por exemplo, para a Liga de Desenvolvemento, para a D-League, hai que pagar o que chaman eles o buyout, que son alrededor de $50,000 ou algo así, que xa prácticamente alaban os cartos, non? É o problema de sempre, entre equipos que teñen... Mira Mineraz, mira Muscala, canastra de Muscala. Aí demostra que xugaría moitísimo mellor a Berto, é un xugador que lle gusta xugar de fora para dentro, ademais se foi un movimento, unha porta atrás de xugador exterior. A verdade é que este xugador de 4 sería moi interesante, porque ademais ten moi boa man. Sí, que estamos vendo que de 4 aporta tamén. Xugador moi interesante Muscala, tanto de 5 como de 4. Balón para Grimao, boa Scott, Grimao forzando a Scott. Insiste Grimao, saca coa esquerda, boa defensa de Scott. 18-23, máis 5 Río Natura Mombús, pedindo Oriol. Aí ten vantaxe con Rondham, está un poquinho afastado. Aí está Oriol, revólvese Oriol, trataba de deixar para Muscala, chegou unha axuda a Tili. Estivo listo, a verdade é que foi unha mágoa, porque se foi das mans, pero moi ben, remontando liña de fondo, índose do seu defensor. A verdade é que esta parexa de interiores a min gustame moito en Río Natura Mombús. O lanzamento de Berni, tampouco. Balón para Ben Diguar, ollo que se puido mancar Diguar. E xa está conducindo Xanzópolos. 2-8, porcentaje de 6-75 para Murcia. Creo que está bien, tiene una mala porcentaje. Cuidado con Xanzópolos. Van a pitar campo atrás a Xanzópolos, bola para UCAM Murcia. No lo veo tampoco, no lo veo también muy bien. Parece que físicamente llega muy sustiño. No sé. La otra opción es tirar de... Está Iñaki Sanz lesionado, bueno, mancado. La opción sería tirar de Scott de base. Sí. Sergio Sánchez. Balón para Berni. Qué bien. Mira, mira por detrás. Acaba de robar esa bola Xanzópolos. Ahí está Xanzópolos. Canastra de Xanzópolos. Bueno, pues esto es mejor para dejar zanjado, digamos. Sí, ¿no? No hay como hablar de un... Anotó Xanzópolos. Hay tempo morto. Conta 8-25. Más 7 para Río Naturo Mombús. Y observa ahí a Moncho. Igual sabedor de eso que ti decías. No, el jugador no está bien, ni igual moralmente, ni tampoco físicamente por la enfermedad. Yo rectifico en mi apreciación, decía que físicamente no parecía, parece ser que sí, además estuvo muy listo, muy bien físicamente, porque llega bien la bandeja, además que lleva a ir muy bien este jugador, que empieza anotando y que se atope a gusto en la cancha. ¡Jugamos libre 45!
pick and roll y se acabó. Pato arriba. Para aquí, jugamos. Termin el otro lado, ¿entendido? Termin el otro lado, vamos. Que no me están llegando nada. Lo que está diciendo Óscar Quintana. Sí, que me faltaba para rematar as súas verbas. Pero a verdade é que a mellor non están xogando nada porque a defensa de Río Natura Monbus fai que non xoguen a nada. A verdade é que están enteiros. O Río Natura está a defender francamente ben. Non dá segundas opcións no rebote defensivo. En ataque están buscando as súas accións e as súas ventaxas. Parcial de 2-8 neste segundo cuarto pro conxunto galego. É importante tamén que Xanzópolis entre a tope xa a gusto, non? É un xogador importante no esquema de Río Natura, a súa aportación é moi importante para o equipo. Balón para Rodham, con Berni, Grimao, o bloqueo de Rodham, Grimao, Dili, Berni, Amand Scott, o lanzamento de Berni, acabou tocando por aí Muscala, Xanzópolis. Moi ben a defensa, moi ben a rotación, as axudas. A verdade é que está moi inteiro, os conceptos moi ben aprendidos. A verdade están facendo a defensa que sempre nos tiña acostumados. Buscando a superioridade de Muscala dentro. Scott, Scott que se filtra. E hai persoal en ataque de Scott. Polo brazo dereito igual. A ver se nos ofrecen a repetición. Protestaba Durán Scott. A mí parece... A ver, vamos a ver aí. Por favor. Bueno, eu creo que aí... Vamos a ver. As típicas faltas que xas pitan os equipos. Isto pitar isto, vamos, que un pouco de risa, eh? Vai volver Pete Michael a cancha. Rondham, bola para Tilly. Fronte el está Oriol. Grimao, o lanzamento de Scott. Pasou o bloqueo por detrás, pero non está hoxe atinado no lanzamento exterior Murcia. E iso agradece tamén a defensa de Río Natura. Non, pero chegou ben Scott, ainda que un pouco tarde, a pitar o tiro, non dando opción de... das malas porcentaxes que están a ter hasta o momento o equipo de UCAM Murcia. Volve Pete Michael, séntase Berni Rodríguez. 18-25, máis 7. Xanzópolis, polo Chan Grimao. Sube Oriol, bola por Oriol, liberado, lanzamento de Oriol, canastra de Oriol. Que listo, moi ben, Jujet, vendo que o seu defensor estaba no chan, subiu posta alto, mirou, capacidade de pase, o seu defensor flotando e tiro perfectamente atacado por parte de Río Natura Monbus. A bomba de Sergio Sánchez que non entra, rebote para Tilly, Rondham, non tira. O balón de Rondham para Sergio Sánchez, ameaza ante Muscala, aí está Diguar, no 2-1. Rondham, 4 segundos, 3, bueno... Sergio, o lanzamento de Sergio, non, no rebote Rodham, nada. Non houve dobres aí. Interesante, moi importante a boa defensa de... Mira, mira, que bola, bueno, o balón de Scott, buscaba a Oriol, bueno, que despropósito. E ao final hai falta de Xanzópolis. Están moi concentrados, moi metidos no partido e moi boa defensa do momento de Río Natura Monbus. Bueno, quedoume a dúbida antes na acción de Sergio Sánchez se non houve dobres aí. A mín parecíame, o que pasa que, bueno, parece ser que saltou, tirou o balón ao chan... Normalmente este tipo de accións pitanse dobres, pero neste caso non o viron, como así viron a falta de ataque por parte de Scott. Dubidosa, pero en fin, os árbitros son os que teñen que exercer de xuízo. San Miguel e Pete Michael de novo en cancha. E Augusto Lima sacando artillería a Óscar Quintana. Hai falta agora en ataque no bloqueo de Lima. Pero que verdade, están moi ben en defensa, cambiando nos bloqueos, recuperando do lado contrario a rotacións, e logo segunda e terceira axuda xenga moi ben. A verdade é que a defensa toda hora fai que propicie esta diferencia no marcador, porque están moi ben Río Natura en este tipo de accións. Volve Rafa Luz a cancha. Retírase Xanzópolis. E Moncho, a todo momento, penso que está moi ben nos trocos, moi ben na dirección. A verdade é que Río Natura está moi posto, é moi metido no partido. Ben Diguar, Scott, defendido por Pete Michael, bola para Rafa, con San Miguel. Diguar, penetra Diguar, deixa por Oriol, a finta, boa Tilly, toca Muscala, Muscala, acaba chegando Pete Michael para recoller esa bola. Salvou Michael, Grimao. Grimao para Tilly. Moi ben. Intercepta Rafa Luz. Moi ben, a primeira axuda por parte de Junjete, a segunda Rafa Luz recuperando o balón. Diguar para Muscala, Muscala ante Lima. Bueno, vaya fallo de Muscala, vaya dúas canastras que acaba de errar Río Natura Monbus. Pero además xogando. Estaba feita, eh? E xogando as ben. O pasa que o derradeiro esforzo non rematan en canastra, pero unha verdadeira magua porque están xogando moi listos. E podrían, ademais, facer dano, eh? Momento no que están nove arriba e no que se pode abrir brecha.
Pete Michael. Pollo a Ciudad. Pete Michael. Hay falta personal de Dewar, segunda. Sí, van a buscar muchísimo a este jugador y tratará de postearle. Ahí tiene que estar atento Junjet por un jugador que ve muy bien a esas ayudas, llega muy bien en un momento justo para propiciar a perda o que tenga que jugar el balón con un pase de dos más. Anota Pete Michael. 9 puntos para Pete Michael. Segundo tiro libre para Michael. De Longo, máximo anotador de UCAM Murcia. O segundo de Michael, no entra, no rebote, toca Muscala e Collo Oriol. Bola de Oriol para Dewar. Pide en otro lado Scott. Ahí está Dewar. Tocó uno corpo de Grimau. Posesión para Río Natura Mombus. Sí, no están rematando. Las últimas acciones. Falta ya quizás ese matiz de buscar o aro vertical. No tratar de dobrar o balón. Buscar a. No es egoísmo personal, sino que para el equipo, pero pienso que más verticalidad de cara o aro. Falta personal de Rodrigo San Miguel ahora. Segunda falta personal de San Miguel. Interesante, interesante esta falta de que le puedan atacar para castigar. Así como pienso que deberían buscar un poquito más también al atacante que su defensor sea Pete Michael para causarle problemas. Bueno, castigarlo físicamente también que no llegue muy descansado al ataque. Ahí está Dewar con problemas. Dewar, bueno, muy Dewar, bien. Scott con Pete Michael. Scott, el lanzamiento de Scott. Ah, no rebote Tilly. Oye, que quedó uno chango, un jugador de Río Natura Mombus, Muscala. Y ahora no pudo Michael, llegó Rafa Luz. No me gustó la decisión en este caso de Scott. O primero, la decisión para mí era un tiro, estaba liberado. Tienes que tener confianza suficiente, pues si te flotan y se han liberado no tiro de, para un tiro, para una tripla, tirala. Vamos, la penetración. Lo que consiguió fue que hicieran una contra y casi convierte en canastra. Igual esto que yo estoy diciendo, Moncho, que hay que tirar. Confianza, que tire. Sí, sí, sí. Hoy su banco, Durán Scott, volvió Corbacho. Manejando Murcia. Dos contra un. Ahí está de nuevo la recuperación. Púmprala. Púmprala, Corbacho, Oriol, Muscala y Rafa Luz. Quinteto ahora dos galegos. Están defendiendo los pick and rolls, dos contra un. Y luego a rotaciones defensivas. Muy bien, un lado contrario, recuperando balón por parte de la defensa de Río Natura Mombus. Oriol Junyent. Rafa Luz. Pide Corbacho. Defendido por Berni. Ahí está Corbacho. Llegó una ayuda a Tilly. Tocó Genoción. Yo indican los colegiados a Tilly. Posesión. 5 segundos. Río Natura Mombus. Ahí volver a cancha Mario Delas. Sí, sí. Luego sí. Visto con 19-27. 8 arriba pro conjunto galego. Talle descansa Junjet. Sale Delas. Rafa Luz con Corbacho. Corbacho. Puede haber falta de Tilly. Lanzamiento de Corbacho. Canastra de Muscala. Qué bien. De todos los hitos, yo creo que a falta de Tilly es muy clara, Corbacho. A falta anterior de Tilly a mí me parece muy clarísima. Sí, parecía que había contacto, pero muy bien. Enseguida por parte de Muscala. De sí, Muscala, pero, vamos, la continuación. Cosa, sí, otra, ¿eh? Sí, sí. Sí que hubo contacto, iba a salir con esa decisión. Sí, sí, pero se llaman unas cantas en este segundo cuarto. Ahí está bola de Tilly. O lanzamiento de Rodrigo San Miguel. No rebote. Bola para Muscala. Muscala con Rafa Luz. Últimos dos minutos, segundo cuarto. Por cierto, no intermedio. Votaremos una hollada o que acontece una de Couro. Lanzamiento de Muscala. Canastra de Muscala. Esas son posiciones importantísimas para su equipo, para este jugador. Está a buscar a leer muy bien a defensa de su equipo. Ve que su defensor está para ayudar a las penetraciones. Él mata ayuda con una ayuda ofensiva 3-4 metros con Bombi Guamán. Liberado Tilly, lanzamiento de Tilly. Tampoco. 2 de 11. Y ahí ha subido no pabellón de Deportes de Murcia. Pero interesante defensa. Sabedores de que a porcentaje no es muy boa, dan ese tipo de acción, ¿no? Frotarle un poquito al ataque de Murcia para que no tengan. Qué bien jugada ahora por parte de Delas. Vale a canastra de Delas y hay falta personal de Augusto Lima. Sí, diferencias. Bonita canasta ahora de diferencias de importantes. Están con confianza defensivamente, ofensivamente. Están jugando un poquito más liberados y buscando las ventajas que le dan a defensa de Murcia. No acaba de funcionar UCAM Murcia con muchos problemas. No tiro exterior, no día de hoy. Río Noturno Mombus va a ser 14 y tenga adicional para poner el 15º punto de diferencia. Mario Delas. O lanzamiento de Delas no entra, toca Tilly y ahí está barrendo Muscala. Muscala para Rafa. Menos de minuto y medio para llegar al descanso. Sí, de momento va y todo, perfecto. Ahí está Rafa, cortando, deja para Mario. Mario, canastra de Mario Delas. Muy bien, Rafa Luz, buscando penetración, saca ayuda y dobra muy bien. Ayuda ofensiva aparte de Delas.
as costas de último, do derradeiro defensor. 4 puntos consecutivos de Mario de las poñen a máxima diferenza. Máis de 16 Río Natura Bombos. Rodrigo San Miguel, arranca Lima, bola para Tilly. Tilly que ten medo. Chega. Bernie, Pete Michael, Michael con corbacho. Deixa para Tilly, alguén ten que tirar en Murcia. Lanzamento de Tilly, canastra de Tilly. Anotou Tilly. Ven a defensa, ven a ofensiva tamén por parte de UCAM Murcia, que ahora sí que atopou un oco na defensa de... 5 puntos anotou UCAM Murcia en todo este segundo cuarto. Ahí está Rafa. Rafa ante Lima. Deixa para o lanzamento de Púmprala. Non. Que agua. Rebote para Lima. 30 segundos. Perfectamente xugado, ofensiva, drobando a un exterior liberado en unha mágoa que non convertira. Pete Michael, aguantando Rafa Luz. Ahí está Michael, coa dereita non. No rebote toca Michael. Rafa Luz faise con esa bola. 17 segundos para unha última xogada. Importante, sí, unha derradeira xogada. Tratar de buscar a ventaxa. Que eu xogaría con Muscala, para partires dai ver as posibilidades de ventaxa que pode sacar a defensa sobre este xogador. Rafa Luz, bola para Muscala. Muscala para Púmprala e para baixo. Anota Púmprala. Acaba fantásticamente Río Natura Monbus este segundo cuarto con esa asistencia de Muscala para Púmprala. Y ollo con Muscala, que se acaba de elevar ahí una lavazada. Pero un xogadón, muy bien. Una vertical, muy buena xogada. Pues, ahí o caer. Parece que cae mal. Sí. Sobre el brazo izquierdo. No lo ver ahí. Pues no sí. Acabamos de apreciar. Y acaba por escachar la xogada, Púmprala. Pues ya ven ustedes, facianas de preocupación no pabellón de deportes de Murcia. Viñan todos dispuestos a festa de Pete Michael, pero de momento. Sí, es cierto que está xogando Michael. Oh. Pero baloncesto está a poñer Río Natura Monbus. O que está a xogar Río Natura Monbus, que atopan a un equipo que está a un nivel altísimo defensivamente, ofensivamente, xogando con moitísima fluidez. Vai ser fundamental para el o Manel. Manel Sánchez, noso comentarista, aguantar o inicio deste terceiro cuarto e a defensa chega por onde está manexándose. Sí, que chegan polos mesmos derroteiros. A verdade é que moi ben en defensa Río Natura Monbus, ben en ataque, con fluidez, buscando as ventaxes que lle aportan a defensa de... de equipo do UCAM Murcia. Primeira variante táctica, en defensa creo que estaban en box and one, defensa 4 en zoa e un sobre corbacho. A posibilidade táctica de sorprender ao rival. Lanzou e fallou delas esa primeira bola. Berni para Michael, a finta ante Muscala. Aí falta persoal. Sí. Na defensa de Pete Michael. Ten que estar atento. Está de novo, chega e axúdase do brazo esquerdo Muscala. Xoga moitísimo este tipo de finta de leva o balón a faciana, finta de tiro e logo a posibilidade de penetración e logo reverso. Xoga moitísimo este tipo de movimento Pete Michael. Liberado Pete Michael, a tripla que boa de Michael, non, no rebote, salta Lima, toca Muscala, captura Rafa Luz. Isto é importante para o remate do partido, que non dean esas segundas opcións, co equipo este enteiro defensivamente. E vemos que continúan en box and one, en defensa, sí, sobre Corbacho. Sobre Corbacho. Sí, hay que ter... Bola para Púmprala. Púmprala saca para Rafa. Rafa que penetra. Bola para Mario Delas. Metió a man por detrás. Berni. 6 segundos de posesión. Río Natura Monbus. Hay que estar concentrado. Con posibilidad de con mucha paciencia. Ven los pivos buscando las posibilidades de los ojos no centro de la pintura. Lanzamento de Mario Delas. Bueno. Tripla de Mario Delas. Primeira canastra do segundo cuarto. Río Natura Monbus. 3 puntos Delas. Esto es mejor ataque contra un azoa, un cambio táctico. Porque ya mete medo no corpo a defensa. Crea dúbidas. A defensa non está toda entera que podría estar. Rodrigo San Miguel. Pide Pete Michael. O bloqueo de Lima. Bien. Ahí está San Miguel. Bola para Michael. Liberado. Non se atreve. Michael que penetra. Deixa para Lima. Chegou Delas. Falta de Mario Delas. Que chegou tarde. Chegou tarde a xuda ao lado contrario do Corbacho. E ben, moi ben a falta. A mí pareceme correcto este tipo de falta. E que chega tarde Delas. A segunda xuda chega un poquinho tarde. E ben a falta por parte deste xugador. Tiros libres para Augusto Lima. Atención a porcentaxe no lanzamento de Murcia. 2 de 13, de 6,75, 15%. 6 de 19, 31%, no lanzamento de 2. Con esos números, é máis fácil entender esos 22 puntos que levan no seu casilleiro. 23 agora. Eu insisto que a defensa de Río Natura está moi ben, moi concentrada, moi ben asentada no campo. E ollo que no segundo cuarto, 5 puntos deixou ao equipo do UCAM Murcia. Rafa Luz, bola para Corbacho, lanzamento de 3 de Corbacho, non, no rebote, chega Delas, toca Delas, barre Púmprala. 14 segundos de posesión máis para Río Natura Monbus. Aí está Rafa Luz, xogando 2 para 2 con Delas. Ábrese Delas. Ollo con Muscala, foi Xochán ante Lima. E esa bola recupera UCAM Murcia.
Paciencia. Observen, ahí recupera. Vaise Dela. Mira, ahí vaise Ochan Lima. Tanta presa. Bueno, ahí claro. perde ya impaciencia de las. Era esa, era un poquillo antes. Ten que ver que, bueno, no ten que ver. Evidentemente no va a querer tirar fuera, pero en ese momento estaba a caerse. Muscala, sí. Muscala y tenía liberado un jugador exterior con posibilidad de tiro. Bueno, en fin. Bernie para San Miguel. San Miguel para Scott Booth. Lanzamiento de tres de Booth. No rebote. Pechando Delas ante Lima. Están pechando muy bien. O rebote, no, a posibilidad de rebote de Lima. Muy bien. O rebote defensivo. Es muy bien. A defensa sobre Booth. Que hay que lembrar que eleva cero puntos en este partido. Es un jugador importante en el esquema de Murcia. La anotación. A loita de Muscala. Escapouse ya pelota. Llegó Rodrigo San Miguel. Todos Ochan. Y a posesión para UCAM Murcia. Ahí está. Quedará con Pete Michael. Metió llamón por detrás. Listo, sí. Michael. Pero no están a atacar bien este tipo de defensa que ya está a aplicar el equipo de Murcia. Paciencia, posibilidades de. Y ahí vemos la parte izquierda a Moreniño a Orupe, jugador que llegó de Wichita State. Digo, ven, sí. Detrás de Pete Michael a la izquierda, un pivote nigeriano de 2-13. Y que bueno, tengo una historia bastante curiosa detrás de él, ¿eh? Un jugador muy querido. Los Estados Unidos, llegó muy noviño, con muchos problemas, y un rapaz muy inteligente, está estudiando ingeniería. Bueno, un ejemplo de humildad y de loita, ¿no? De constancia, de sacrificio. Bola para Lima. Lima con Delas. La defensa de Mario Delas. Escorregouse y esa bola a Lima. Posesión de nuevo para Río Natura Mombo. Muy bien a su defensa por detrás, muy bien pegado a su atacante. Dicía Moncho Fernández esta semana, Manel, que a mayoría de Río Natura Mombo tenía que comenzar más que por el aspecto colectivo, por lo individual. ¿En eso estás notando esa mejoría? Yo pienso que sí, la verdad es que. Oh, también vaya gorra, vaya gorra que le puso Bernie ahí a Muscala, pedido ante Deportiva. Sí, muy bien, a recurso táctico, defensa. Segunda de Rafa. Y sí, el aspecto quizás individual. Esto que fai también a posibilidad de o cortar un jugador o que se vaya un jugador, fai que o colectivo individualmente medre, no sé, bueno, a su aportación. De cara a conjunto. Y luego individualmente, imagínome que trataría de Moncho de buscar este tipo de. Bueno, psicológicamente, que los jugadores aporten o. Vamos, que den esa aportación que les pide su adiestrador. Pero la verdad es que a todo momento sí que se les ve en conjunto e individualmente que medran mucho en este partido. A todo momento están a jugar francamente bien, individualmente muy bien. Ahí está Pete Michael. Michael, lanzamiento cuadrita. No rebote Brito. Ahí está César Augusto. Brito Lima, que al final no pudo levantar la bola. A Murcia tampoco ya sabe nada, ¿eh? Todo se echadito. Bueno, es importante, ¿no? Importante, sí. que medra defensa de Río Natura y que tengan dudas no ofensiva. Uy, Muscala, púmprala. Bueno, vaya cosa rara, al final acabaron perdiendo la bola. Estaba fuera Rafa Luz para lanzar de tres. Sí, están insistiendo un poquillo con bote. Yo creo que debería de circular un poquillo más rápido balón. Por fuera, tratar de meter dentro y a partir de ahí sí buscar a ventaja y se pecha en defensa, abrir para un tiro y luego poder penetrar. Pero no buscar de inicio una penetración, salvo que soguen con bloqueos o ataque contra defensa de 4-1 de Box and One. Levamos 3 minutos y medio de este cuarto, parcial 2-3. Así andan las cosas en el pabellón de deportes de Murcia. Bueno, que sigan así, mientras, que sigan, mientras estén por encima no. Por arriba no marcador, sí. Evo para Río Natura Bombús. Sigue pasando tiempo y esto sigue marchando fenomenal. Hubo zapatilla ahí de Delas, 14 segundos de posesión para UCAM Murcia. Tocó Púmprala, bola para San Miguel. Bernie para Pete Michael, levanta Michael, canasta fácil Pete Michael. 11 puntos Pete Michael. Sí, ahora bien jugado, bien dobrado, sin posibilidad de llegar una ayuda a canastra de Radeira de Pete Michael. Ráfalos. Sí, o bloqueo de Muscala, bola para Corbacho. Corbacho para Delas. Metió a man Bernie, falta personal de Bernie Rodríguez. Están muy, muy pretos unos dos otros, en este caso de Delas de Muscala. Pensó que Muscala debería atacar un poquillo más por línea de fondo, más a las costas de los últimos dos derradeiros defensores, y Delas un poquillo más en arriba de tiro libre, para crear espacios y que no chinguen tan rápido las ayudas. Prepara trocos Moncho Fernández. Ahí está Lima tratando de meter un poquillo de presión. Vuelve Oriol Junyent. Descanso para Muscala. Sí, interesante. Parece bien este tipo de. 10 puntos, 5 rebotes, sí. Muscala. Rafa Luz.
Ahí está Rafa, bola para Delas. Delas con pum para la marcha. Ahora sí. Deixa para Oriol. Muy canastra bien, de Oriol. Después de, después de una buena circulación do terceiro paso y muy bien penetrado ahí pum para la, saca a xuda, así que dobra debaixo as costas do último defensor por parte de Junget. Facendo dano Pavel pum para la. Berry Rodríguez. San Miguel. O corte de Scott, a xuda de Oriol, bola para Lima, lanzamento de Lima, non. A defensa de Mario Delas, que leou o trampazo de Lima. Pero moi ben, primeiro a defensa de Corbacho, no bloqueo, o cambio de Delas con xugador con But. Quedan descompensados e meten a Lima no cambio, e logo moi ben a xuda do lado contrario por parte de Delas. Aquí se verá moi ben. Aí como chega, sí. E como chegaba tamén Púmprala a pechar. Moi ben as rotacións defensivas, moi ben a defensa de Río Natura Mongús. Partido parado, todos pendentes da doenza de Mario Delas. Sabes que ocorre? Que este tipo de defensa, chegar ben encima que non metan canastra, quedan moitísimas dúbidas no equipo contrario. Ademais, como te ves por debaixo no marcador, ainda é moitísimas máis dúbidas. E medra moitísimo na confianza do equipo contrario. Balón para Delas. Tenemos xogando a mesma acción con Púmprala. Agora reaccionou Lima, meteu o corpo Lima. Falta persoal de Augusto Lima. Terceira falta persoal de Lima. Segundo máximo reboteador da Liga Endesa. Moverá de banda Río Natura Mombús. Ahí está de novo a falta de Lima. Moverá de fondo Río Natura Mombús. Sacó Corbacho con Rafa Luz. O movimento de Corbacho. Bola para Púmprala. Púmprala. Está lle facendo un trase aí a Augusto Lima. Vale a canastra de Púmprala. Moi listo. E a cuarta de Lima. Moi listo atacando individualmente un contra un e de fondo sacando a xuda poder lograr. As tres últimas xogadas de ataque de Río Natura Mombús foron un calco. E non hai ninguén aí que lle poña unha xuda a Lima. Chega moi tarde. Está moi despistado no lado contrario. En lugar de darlle un poquinho de distancia, trata de defender. Efectivamente, é o que xa dicir. Sabendo un pouco que Púmprala, o seu punto forte non é o lanzamento, lanzamento de longa distancia, tampouco ten Lima por que defenderlo tan preto, non? Ten que xugar un poquinho máis separado del, darlle un poquinho máis de distancia e logo a xuda do lado contrario, o xugador do lado contrario, por debaixo dar un poquinho máis hacia o atacante para chegar a xuda. Bueno, pois anotou Púmprala, que terá ademais un adicional. Uf, a diferencia xa importantísima no marcador. Sí, señor, aí está Púmprala. Cuidado, non sei pitarían técnica alguén. Sí. Pues ahí está Corbacho para poñelos 20 puntos de distancia. En 25 minutos Murcia anotó 25 puntos. Oye, ¿qué puede pasar con Óscar Quintana, el adestrador, como esto acabe así? Sí, bueno. Un equipo diseñado de esta directiva para entrar en playoff, y miren cómo anda. Rafa Luz, bola para Corbacho, lanzamiento de tres. Bueno. Tripla de Corbacho. Anotó. Pensó una pelota. La verdad es que fagas una defensa específica para un jugador, ¿no? Como es Box and One frente a un tirador. Que se metan a la faciana. Ahí está Michael. La respuesta de Pete Michael. No rebote Corbacho. Llega Tilly. Corbacho. Posesión para Río Natura Mombús. También es cierto que cuando sale todo, ¿eh? Sí, la verdad es porque. Al final. La confianza individual medra o conxunto, medra a confianza ofensiva e, sobre todo, defensivamente, é onde se gañan os partidos. Bola interior para Oriol, despiste aí da defensa. E escoiten o pabillón. Uf. Sí, non é... Cuidado co que está pasando en Murcia. Non é esta mañá estaba diseñado para unha festa, a festa de Pete Michael, e aquí, bueno, aquí hai un xaleo. Lanzamento de Tilly, tampouco, rebote para Oriol. Máis asubíos no pabillón de deportes de Murcia. Non é doado xugar así, están a palizar a seu equipo, o equipo contrario está a medrar no xogo. Está dando unha, bueno, defensivamente, unha lección defensiva e ofensivamente está a buscar as ventaxas que lle ofrece. Non se entenderon agora, o movimento do Oriol non era ese. Estaba Oriol máis pendente de bloquear a Corbacho que de mirar para a bola. Pero estaba moi ben, Rafa Luz. Claro, no bloqueo recibe unha pequena axuda o defensor que defende neste caso a Junget. Ten que atacar vertical o aro. O pase estaba diseñado para este tipo de acción. Rodrigo San Miguel, bola para Berni, bloquea Tilly, a xuda de Delas, Berni, con Púmprala, San Miguel, Pete Michael, Rodrigo, hai medo a tirar, hai medo, lanzamento de Rodrigo, San Miguel, no rebote Oriol. Non teñen confianza, non. E os xogadores sabedores, os defensores danxe ese tipo de... 2 de 16, está xogando con ese medo Río Natura Mombús. Oriol,
Balón de Oriol, Púmprala. Ahí está Púmprala, a man de Berni. 11 segundos de posesión pro cadro galego. La defensa también de UCAM Murcia está muy, muy feble, muy separada de los defensores, no están en línea de pase. Bueno, es que un equipo que recibe 84 puntos, más de 84 puntos por partido. Son muchos puntos. Corbacho, lanzamiento ante Bud. Non, rebote para San Miguel. Acelera San Miguel. Pete Michael. Michael, ahí falta personal. De Púmprala. Es que si mete anterior Corbacho, la verdad es que para renderse, largarse. No echamos ya un partido porque... ¡Fua! Ese man a man entre los dos mejores canoneiros, los dos mejores lanzadores de tres de la competición. Tres triplas por partido para Scott Wood. Tres triplas por partido para Corbacho. Sí, pero sé reconocer que muy bien defendido Wood, muy bien cargado por parte de Púmprala de los inicios de partido, atacando y castigando. Sí, meteu ya tres faltas, sí, no, sí, no sí, inicio sí. Y condicionó a Wood. Sí, sí. Anotó Pete Michael. 27 puntos Murcia. De momento, 13 de Michael. Rafa Luz. Muévese Corbacho. O bloqueo de Oriol. Ayuda de Tilly. Buscando dos para un. Bola para Oriol. Está So Púmprala. Recibe Púmprala. Claro, claro, visto. Y zona de Mario Delas. Hay que estar más listos en este caso. Porque él es, bueno, los árbitros también, sabedores de que realizan. Bueno, no voy a hablar dos árbitros, pero la verdad es que. Que hay los jugadores de, en este caso, Delas, tienen que estar muchísimo más listos. Va a crear muchísimos ojos, jugando de derradeiro jugadores por las costas del último, del derradeiro defensor de la defensa de UCAM Murcia, va a crear muchísimos problemas. Ahí está Moncho. Paciencia. Mira, vamos allá desde balón interior contra Michael. Vale, balón interior contra Michael. Mike, estás por Mario. A buscar ese emparellamiento, buscala contra Michael. Vale, uno cross, por ejemplo. Regular. Déjate defender. Cross abajo. Vale. Déjate defender. Lenny Carnu, tope de Kylo. Dios, y atrás igual. Tenemos una falta más para hacer. Vamos, no. No, está en bonos. Una duda, Manel. Dicía ayer Oriol a Púmprala, déjate defender. Van a buscar ese emparellamiento, Muscala, Michael. Ese déjate defender, ¿qué quiere decir? Que deje que se posicione Michael, que lo busquen ahí. Exactamente, posibilidad de que fiche o su defensor y que puedan jugar interior entre pivots para jugar un contra un grande, para castigar, digamos, a Pete Michael, preto de Aaron. Balón para Tilly. Tilly con Berni. Berni para Rodrigo San Miguel, 2'45. Recibe Bud. Flota Rafa Luz. Tilly. Tilly con Oriol. Lanzamiento de Tilly desde muy arriba. Tampoco. Cuando no quieren, no quieren. Rebotea Oriol, que ya está en los 10 puntos y rebotes. Pero muy buena defensa por parte de Rafa Luz. Cambiando, trocando con una defensa de Corbacho con Bud. Luego Corbacho recuperando rápido. Bueno. Que acaba de hacer Oriol Junjen, 37 años, vaya baile. Bueno, Pete Michael quedó uno a otro lado. Es listo ese adestrador, en este caso Moncho. Ven que no es un buen defensor interior, con gente poderosa adentro. Tratan de buscar este emparellamiento, jugar un contra un, castigar este tipo de jugador. Balón para Tilly. Llegó Muscala. Bueno, vaya tapón ahí entre Rafa Luz de Muscala. Bola para Corbacho. Corbacho, púmprala. Qué bonito. Jogando de Luxo, Río Natura, Monbus, aplaudio pabellón de deportes de Murcia. Eu digo buf por parte para o adestrador do equipo contrario porque están a pasarles por enriba. A verdade é que non é doado. Que partidazo de Río Natura, Monbus. Ahí está Rodrigo San Miguel, bola para Pete Michael. Michael, lanzamiento ante Muscala, non, rebote para Oriol. Están negados. 9 de 39. Porcentaje de tiro de campo de UCAM Murcia. Bola dentro de nuevo para Oriol. Muy bien. Oriol, ayuda de Tilly. Oriol, dentro. Anota Oriol, que estaba pidiendo una falta. Estaba tratando de sacar el balón exterior. Canduel, con poderío que ten físico. Claro, que se faga fuerte, xire, caro aro a xugar. Y escoita. Escoita que hay montada en Murcia. Cando pide tempo morto Oscar Quintana. Esto si hay una desfeita. Libre tiro, das y vas a la esquina. Berni juega situación de pick and roll.
mano a mano con Pit, porque el CEO juega picando a mano al otro. Libre tiro, Clefford, Pit y luego pick and roll cayendo adentro, mirando esquina, ok, o Pit a la esquina con Sergio. ¡Ey! Situación, metemos, hacemos zona 2-3, tienda presionar, quitando el medio, zona 2-3, 2, ok, vamos. Ahora voy a buscar en la zona 2-3, pero yo quedaríamos con esa palabra, o aquí comenzó el tiempo muerto, vergüenza. Y asiente que se marcha. No es vergüenza, es duro. Es duro. No me va a jugar un partido. 27-56. Como este, la verdad, mucha diferencia. Casi 30 puntos de diferencia en el tercero cuarto. Le ha anotado 6 puntos en el tercero periodo. 5 anotó uno segundo. Y ojo que ya es decía el futuro Oscar Quintana. Además, la superioridad de manifiesta. Están a jugar un muy buen partido. Río Natura. Prácticamente Tucán Murcia está desaparecido. Bola para Berni. Ahí jugando ese 2 para 2 con Pete Michael. Michael penetra, llega Muscala. Falta de Muscala, vale. Levanta man Oriol, pero creo que a falta ya va a caer a Mike Muscala. Vamos a ver ahí una penetración. Bueno, igual a Oriol en la primera man. No, yo también, lo que te comentaba antes, quizás en sí, este Oriol. Tipo, en estos trocos, en estos tiempos muertos, se ha salido otro de tiempo muerto, una trampa defensiva por parte de que a diferencia puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero una trampa defensiva por parte de una buena defensa, o mejor en Zoa, cambiar esa defensa para que no se adapten a... Hay falta personal de Berni. Sí, ahora tiene que presionar, buscar... Sí, de esa defensa 2-3 que comenzaba con presión. Agresividad. Eso que decía Oscar Quintana, no tiempo muerto. Sí, no tenía nada que hacer. Lo que pasa es que sabe muy bien, Río Natura sabe muy bien de este tipo de presiones, le van a llegar con ventaja o ataque, claro. 2-1. Bola para Pumprala, Pumprala para Baixo. Canastra de Mike Muscala. Solventando a presión, anota Muscala. Esto es un mejor ataque contra una presión del equipo contrario. Rematar siempre con canastra. Buscar canastra, no un jugar pasivo, es jugar conservador. Sergio Sánchez. Saca Sergio, bola para Michael. Con el Pumprala, lanzamiento de Pete Michael. No rebote Muscala ante Tilly. Rafa Luz. Últimos 30 segundos. Tempo para dos ataques. Más 28, Río Natura Mombús. Ver para creer, 30-58. Diwar. La penetración de Diwar. Tilly, hay falta personal de Tilly. Habrá tiros para Ben Diwar. Yo también te digo una cosa. Si suba adestrador de equipo contrario, Pete Michael no está en el campo. ¿Por qué? Yo arriscaría. Están a buscar muchísimo, están a jugar muchos balones. Es un equipo que a lo mejor no estaba acostumbrado a jugar con este tipo de jugador. Yo arriscaría con una defensa presionante, tratar de presionar en todo el campo, pero sin Pete Michael reservando. Es fijo su trabajo, ven que está más o menos bien, que les pueda ayudar, pero yo buscaría, no sé, un tipo de rotación, darle confianza a su equipo, en la que diferencia muchísima. Anota Ben Diwar. Pete Michael, más de 25 minutos, leva ya en cancha, 16 puntos, 4 rebotes, 11 de valoración. Sí, pero está eclipsando el equipo porque están a buscar muchísimo, están a buscar a jugar o derradeiro de posición, un contra un de Pete Michael, creo que podría jugar otro tipo de... Ahí está Michael, Michael con Rafa Luz, Michael libera a Sergio Sánchez, lanzamiento de Sánchez, non, y acaba. Acaba o terceiro cuarto, 30-59, más 29 para Río Natura Mombús. Y o parcial, bueno, 9-21, no terceiro cuarto que deixa as cousas, bueno, de fábula. Bueno, pues ahora, cousa importante. Hay que asegurar esta victoria, que prácticamente está xa no peto, 29 arriba. Bueno, necesitaría unha milagre Murcia. E o que dicía agora, cousa importante non relaxarse e pensar que nesto do baloncesto a Liga bueno, e a vida dá moitas voltas e que logo, final de temporada, o basqueta verás é moi importante. Ollo o tema de basqueta, do basqueta verás, se pode deixar a Murcia con 20, 25 puntos de diferencia, mellor. Que un rival menos para o final. E tamén non esquezamos que os partidos duran 40 minutos, ainda que a diferencia é moi importante e prácticamente definitiva, queda moito. O que non pode facer agora a Río Natura é relaxarse e xugar conservador. E xugaría, como están a xugar agora, con unha defensa forte, tratar de salir as contras que llevan a dar este tipo de opcións, e marcar unha diferencia importante, porque en caso de empate, a Vasca Verasi tamén é moi importante nestes casos. Comezou o último cuarto. Con Rafa Luz, Durán Scott, Oriol, Muscala. Ahí está ese balón para Muscala, anticipa Pete Michael. Y otro Ed Diwar. Pete Michael equivócase, aún en contra Sergio Sánchez. Recupera Río Natura Mombús. Agua.
Auga, sí. Discúlpase, Michael. Móvese ao conxunto galego. Ollo os marcadores. Laboral Cucha 84, CAI 79. Queda un minuto e pouco. Partido, bueno, vital para clasificación para a Copa. De momento, Laboral Cucha. Balón para Muscala. Muscala, Scott, asistencia, canastra. No, tirando vantaxe de ese emparellamento, Muscala. Sí. Michael anota Scott. Ten que recibir a xuda do lado contrario, non recibe a rotación defensiva do lado contrario da segunda xuda e moi ben Scott as costas, o derradeiro defensor. Aí está Sergio Sánchez. Máis 31. Sergio Sánchez insiste, acaba sacando para Berni. Berni mete para Tili, lanzamento de Tili. Amán de Muscala, mal Tili. Vai a dúas primeiras posesións de UCAM Murcia. Que era un tiro moi adobado, un tiro a dous metros. Bueno, pegou un cuidado con Sergio Sánchez, que se está doendo. Non vimos exactamente na acción de Tili que o que sucedía con Sergio. É Sergio Sánchez? Non, é Tili. É Tili. Non, Sergio, sí, é Sergio Sánchez. Víxese do peito, parece. Sí, a ver. Un tacto chocaría con Sergio Sánchez Nochán, como ellos decía. A ver, A ver. ¿Qué le pasa? Bueno, igual fue ahí. Agarra esas partes sí, nobres, pero sí, sí. No sé si será algún o aductor, una caída. Sería aductor. Sí, parece aductor, sí. Así. La perna derecha. Sí. No apoya bien. Bueno, pues lo que le faltaba a UCAM Murcia. Ainda por arriba, lesionados. Laboral Cucha 84, CAI 82. Queda un minuto. Barcelona 62, Estudiantes 50. Máis 12 o Barça, mediado o terceiro cuarto. E no descanso Unicaja, gaña por 18 a Gran Canaria. Perdón, gaña por 11 a Gran Canaria. 38-27. Balón para Oriol. Oriol con Tili. Con problemas Oriol, chega Michael. Oriol, lanzamento ante Tili. Oriol, nada. O castañazo, acaban as mans de Michael. Grimao. Defendido por Dewar. Scott Wood, o lanzamento ante Scott. Non, non quixo. Rebote para Oriol. Estivo ben o balance defensivo Rio Natura, emparellándose con seus pares. E logo, bueno, chegando o tiro, ainda que aí non tivo moi boa suerte. Este Scott Wood ten o récord de triplas na Universidade de North Carolina State. Anotou 104 nunha temporada. O lanzamento de Scott, canastra de Scott. Agora sí, con confianza Scott. O que non mete en un lado, sí que mete no outro pola confianza. Claro, sí. A diferencia no marcador, como está a xugar uns e outros. 34 puntos. Quen lle ia dicir a Río Natura Monbús que chegaba con 4 derrotas, coa marcha de Mineras, con Xanzópulos enfermo, pero o lanzamento agora de Michael Non. Palmeou Tili, sacou Tili, lanzamento de Grimao, sí, canastra agora de Grimao. 3 de 19, porcentaje de 3 de 6,75 para UCAM Murcia. Deixa, deixa, que siga así, que é unha boa porcentaje para Río Natura. Rafa Luz, defendido por Cervera. Rafa, bola para Scott, lanzamento ante outro Scott. Bueno, toma. bueno, canastón de Scott na faciana de Scott Wood. Lembras o antes Moncho que estaba que a falar? O millón, ves? As palabras, unhas verbas sabias de confianza e tal, importante moitas veces. Grimao, bola para Pete Michael, mete Michael, ¿Suda? Recibe Tili, lanzamento, oh, yeah. Non, boa defensa de Oriol, pide falta Tili. Grandes minutos de novo de Oriol Junyent. Oriol Junyent, 14 puntos, 9 rebotes, 21 de valoración. Sempre suma, aporta moitísimo. 14-9. Sí, 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 sí. Moitísimo. Rafa Luz, sí. Hai falta Cervera, primeira. Moi ben, Rafa. Rafa neste momento está allí a dar a confianza que necesita o seu equipo, sin perder balóns, buscando as mellores opcións, vendo que ahora que remataba a posesión, penetrando, buscando. Moi ben, a verdade é que o equipo está moi inteiro e moi ben no campo. Leva 5 rebotes, 5 asistencias e unha soa perda, Rafa Luz. Está xogando un bo partido, moi bo partido. Aí está Rafa. E aí vemos. Enviamos a Orupe. O lanzamento de novo de Scott, probándose. Canastra de novo de Scott. Qué bárbaro, cómo está Scott, oxe. Mira, mira, ata el mesmo sorrí. Nos miramos bueno, aquí, bueno. Pero a verdade é que está con a confianza ahora. Hay que darle más balones, enorme. Scott. Sí, sí, sí. Mira, ahí está de novo a recuperación de Rafa y hay falta de Tili antideportiva. Falta de Tili a Oriol Junyent, antideportiva.
Este un despropósito para Murcia y un partido fantástico para confianza de Río Natura Mombús. Está finiquitado, nunca vira falta de 6-30 un partido más rematado. Bien, Murcia, semana pasada prácticamente en el segundo cuarto se ha perdido por 20 puntos ante o Barça, o se recibiendo una mallera durísima ante un rival directo. Cuidado que eu lembro as túas verbas de... Sí, sí, estás a meter co equipo. O que decías tú, unha perda, perder un partido con moita diferencia. Sí, sí, cuidado co que pase, co que pase con Quintana. Co adestrador, co equipo, cuidado. Están berrando contra o adestrador, ¿eh? No, el corazón bombazo é duro, porque ao inicio, vamos, aparece un novo xugador que podía aportar, Michael. Mira, mira, Scott, aí está Scott gustándose. Cambio a defensa agora sobre Scott, aí está Scott, oh. Scott, que oh. bárbaro, Scott, sí. Non, Scott, non rebote, Scott. Todo o que pasa, Scott. Canastra de Scott, ahí está de nuevo Scott, 7 puntos consecutivos para Scott. Rindose Muscala, la verdad, y que ahora está en un momento... Son muy amigos, ¿eh? Ah. Berros de fuera a fuera ahora, bola para Michael. Michael con Muscala, de fuera adentro Pete Michael. Aguanta Benko, ayuda de Scott Muscala. Oh, wow. Ahí Scott, bueno, ahí está, qué bárbaro, qué bárbaro. Michael, que no se acaba de entender con sus compañeros y otra perda. Sí, no, ves cosas que no ves. É a segunda agua que fai, ves as facianas do equipo de... Bueno, claro, en este caso Scott, que coste. Para mí é un xogador imprevisible, pero un xogador que me gusta. Durant un xogador, sí, con confianza como está agora, claro, co partido de facianas, de cara. Corta bloqueo ciego, si la jugamos, corta bloqueo abierto. Y si vienen a defender aquí, ya hay espacio para Miki. Carlos, juega defensa bien, la tira y te quedas mirando al rebote, vamos. Mira, he conocido un adestrador que en un partido, era de rapaces, en un partido de estos que le están dando una paliza tremenda, en un tiempo muerto, después contáramos a mí. Pedimos en un minuto completamente en silencio. Y muchas veces un silencio fai moitísimo máis que o que podes explicar. Así que nunha situación como esta, dicía Quintana, non temos nada que perder, non? Que non hai, pasa nada que arriscar, pero bueno, a estas alturas... Notase que está entregado o partido, porque é un xugador moi visceral, moi agresivo e tal, e notase que ahora no tempo morto está moi tranquilo, moi relaxado. Con todo perdido, verdad? Sobran estos minutos e que son de auténtica basura. 33-74, más 41, Rafa Luz, bala de Rafa, Muscala levantando, nada, no indica nada los colegiados, y ahí está, se ha corriendo Cervera para Grimao con Scott, bola para lanzamiento, no rebote, bueno, Tilly, anotó Tilly ahí poderoso ante Muscala, canasta de Tilly, 6 puntos, 4 rebotes para Tilly, sí señor. No, foi un erro, pero moi ben a defensa. Chegaron a puntear o tiro, o que pasa que, bueno, no bloqueo de rebote defensivo chegaron un poquinho tarde. Balón de Oriol, comprometido para Muscala. Non ten que forcer tanto Oriol. No, ahora máis paciencia, tiña ventaja. Seguramente o mellor sería triangular e a partir de posicionamento de alero, 45 grados, meter interior para xugar un contra un Muscala contra o seu defensor, que lle levaba ventaja física. Sí. 35-74. Bueno, vaya marcador, ver para creer. 5 minutos. Tilly con Rodham. Grimao pide dentro Tilly. Hoy su banco Pete Michael, entró Rodham. Bola para Tilly. Tilly metió Yamán por detrás a Oriol. Quedarán 6 segundos de posesión UCAM Murcia. Yo esto faría antes. Si a sentar a Michael. Sí, sí. Van a medrar, no sé, una su confianza de equipo. Bola para Grimao. Liberado, lanzamiento de Grimao. Non, no salto Tilly. Ahí está poniendo de nuevo Tilly. Y hay falta personal. Coiso Chan Oriol por detrás. Llegó Dewar. Segunda de Oriol Junyen. Sí, pero esto es lo que falla. Que aparezca este jugador, aparecerá algún otro. Ainda que muy, muy tarde, pero en fin. Estaba viendo ahí esa segunda falta que cae a Oriol. Sí, que le metió un cumbrir, un cañonazo, pero en fin. Falla Tilly. Pois o xogo de Sergio Sánchez que apunta a grave. Segundo tiro libre para Tilly. 4.46 para conclusión. Lanzamento canastra de Tilly.
Mueve Rafa Luz. Presión tras tiro libre de UCAM Murcia. Scott. Scott para Rafa. O bloqueo de Muscala. Cruza campo Rafa Luz. Defendido por Cervera. Bola para Muscala. Y hay falta de Rondham. Primera falta personal de Ben Rondham. Sí, ahora es importante jugar longo. Hasta derradeiro segundo, si pueden. Porque van a cometer algún tipo de error defensivo. Que va a quedar algún jugador muy solo para poder penetrar, tirar o dobrar. Bola para Dewar, lanzamiento de tres de Dewar, non. Rebote longo para UCAM Murcia. Tilly. Hay falta de Muscala. Pero notas que está muy bien. Llegaron dos a Suda del lado contrario. Aquí llegan esta Suda, llega Scott, llega Muscala. Sí. La penetración de Tilly. Falta de Muscala. Están muy metidos, muy concentrados. Defensivamente, Río Natura Mombús. Jugando con Toledo y con Cervera, Oscar Quintana. Rodham, non, rebote para Scott. Sigue en cancha Oriol Junyent, que va a acabar con prácticamente 25 minutos de acción. Bola para Oriol, ahí está Oriol, saca Oriol. Oriol para Scott, a finta. Scott, o lanzamiento por elevación. Elude a man de Tilly y convierte Durán Scott. Impredecible. ¿Qué último cuarto está haciendo? Sorpréndenos, Scott. Está sopa a tirar de triple. Eleva 3 de 3. En este, penetra y falla un tiro complicadísimo. La verdad es que remata muy bien porque meteo. Pero hay que tener calidad, ¿eh? Para hacer esas cosas. Moita, luego. Moita. A penetración, canasta. Canasta ahora bonita de Toledo. Anotó Carlos Toledo. No esquecemos que estamos en el derradeiro cuarto, 38 puntos, Murcia. Sí, señor. 38. Fíjate, meteu 16 no primero, no segundo 5, no tercero 9 y ahora le va 8. Peleando con la bola de Iguar. Mete Yamán por detrás ahí Cervera. Acaba rabuñando esa bola de Iguar. 4 segundos. Defendido por Toledo. Penetra de Iguar. Bueno, vaya autoestrada. Qué defensa de Murcia. Canastra de Ben Iguar. 3 segundos para rematar. Penetra como Perico por su casa. Tilly. Con Toledo. Ahí está Rondham. Anticipa. Qué Rafa Luz. Bola para Rondham. Busca a Tilly. Érguese Tilly. Tilly ante Muscala. Canastra de Kim Tilly. Claro, está Rafa Luz berrando porque la verdad de recuperar o balón con muchísimo esfuerzo físico. En no hubo ese segundo esfuerzo físico. Claro, pero bueno, claro. Mira, faltan 3 minutos, 38 arriba. Igual. No, también es cierto, pero ves tan metido el equipo que. Dices esto porque está de más, ¿no? Pero el equipo está muy metido, llegando. Acabó el partido en victoria, ganó por 9, Laura Alcucha. Es muy importante, claro que sí. El tema de la basqueta, verás. Es algo que está detrás de todo esto y que al final de temporada adquiere una importancia capital. Sí, pero quizás eso que matiza Moncho en este caso, ainda que es muy importante, que matiza que no se relaxen, que no se deixen, porque los equipos siguen hasta el final, ainda que la diferencia sea muitísima. Oriol Junyent, 16 puntos, 10 rebotes. Figuras dobres, pro capitán, con 23 de valoración. Partidazo. Durán Scott, 15 puntos. Partidazo. 12 en el último cuarto. Está jugando un tercero. Son 12, no, los 15 en el último cuarto. Sí. Ahí está precisamente Scott. Bola para Dewar. Pide bloqueo de Mario Delas. Dewar. Miki. Quedó con la bola Tilly. Dubidó Miki, acabó perdiendo. Ahí está Tilly forzando a Miki. Grimao. Bola para Cera. Cervera, canastra de Cervera. Es una magua porque no fue una buena lectura por parte de Miki. Estaba solo para tirar, flotar allí. Demasiado para solo, igual, era, ¿no?, un tiro, levantarse 3 metros, confianza. Sin problema. Durán Scott, con Miki García Estobar. Ya saben, fillastro de Juan de la Cruz, o el jugador de Barcelona. Ya doy a pasarse, de cando en vez polo Sar. Ahí está Miki, sacando para Dewar, lanzamiento de 3, tripla muy de Ben bien, Dewar. Pero son momentos para jugar, tú también, un contra un, oye, tratar de meter una canastra. Él muy, muy buena lectura dentro fuera para un tiro liberado. 8 de 17, de 6.75 para Río Natura Mombús, mejorando en moito a sus estadísticas. Están
Adoitan estar alrededor do 32%. Lanzamento de Grimau, tampouco. Rebote para Rafa Luz. 1 minuto, 36 segundos. 42-81 a piques de dobrar. Seguramente traten de buscar un movimento para Miki, para que Xogue pueda anotar. Ahí está Rafa Luz. Delas buscando a Miki. Está tapado por Rodham. Observen a Miki. O lanzamento de Rafa Luz. Esgotábase a posesión. No entra, no rebote. Saltó Diguar. Capturó Tilly. Bola para Grimau. 1-15. Últimos segundos de un partido que deixa unha malleira histórica. O lanzamento de Tilly, tampouco. Rebote, Rafa Luz. Que non mete gol, nin tirando sós, nin de 3, 4, 9 metros. 3 de 22, o lanzamento de 3. Bola para Rafa Luz, con Miki. Fronte a él está Tilly. Corta Diguar. Pa dentro, xoga un contra un, sin problema. Delas, ahí está Delas. Rafa que penetra, Rafa, bueno, acaba levándose ahí a chapa de Tilly, Scott para Miki, sí, acaba anotando Miki García Estobar. E sabes o que é peor? Que xa se escoitan berros de olé, 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 que é durísimo xugar nunha cancha e que a túa propia afición, os iareiros, berren olé, olé, o equipo da casa e aplaudindo o rival, o equipo rival. Bueno, pois con esta canastra de Miki García Estobar, anotaron todos os xogadores da rotación do cadro galego. Inicia daza 6 puntos de Oriol, 15 de Scott, 12 de Muscala. Facía tempo que non vía unha diferencia, 41 puntos. Que unha barbaridade, de 42-83. Uf. Están a piques de dobralos, eh. Ollo como pode quedar Murcia, non só o adestrador, como pode quedar Murcia. Uf. Tocado anímicamente. Con esta derrota van ser unha de 7. Pero que ademais te vai meter 40 de diferenza un rival directo. É unha derrota que fai dano, moito dano. Anotou Grimau. 32 segundos. Vai a volta de Moncho Fernández a Murcia. Balón de Rafa Luz. Veremos Tilly. Tilly con Miki. Acaba salvando Tilly. Bola para Cervera. Toca ya Diguar. Grimau. Grimau con Rafa Luz. Lanzamento de 3 de Grimau. Tripla de Grimau. Anota agora sí Grimau. 47-83, a presión, Rafa Luz, bola para Scott. Scott con Mario Delas. Miki, mande Cervera, falta de Cervera. A falta de Cervera y a segunda. Ay, no teñen posesión, última posesión. Ni tirarán, imagino, no sé. Entra en bonus. Balón para Miki García Estobar, defendido por Rodham. Miki metiéndose en un problema, roba ya Rodham. Subiendo bola al propio Rodham, bola para Grimau. Defendido por Scott. Ahí está Scott. Bueno, vaya lanzamiento, se xoga ahí Grimau. Bola para Diguar y acaba.